justicia, no hay jueces, hay impunidad, y lo que acaba de pasar con los compañeros de Quebracho es nada más que una sintomatología de lo que está pasando. Se juzga a algunos viejos, pero la mayor parte de los genocidas están en libertad. Y cuando hablamos de genocida, no hay que hablar solamente de los ancianos del pasado. Hay que hablar, por ejemplo, del gatillo fácil y la tortura en la comisaría. Según la Correpi, se está matando en el Gran Buenos Aires a un ciudadano cada día y medio por el solo delito de ser joven, pobre o moroso. Esos están casi todos en absoluta libertad. Condenamos la injusta sentencia que acaba de caer sobre los líderes de Quebracho, pero también llamamos a reclamar justicia por todos los crímenes que se están cometiendo en la Argentina todos los días. Quebracho, más allá de las polémicas que ha despertado, es parte del campo popular, y si condenan a los líderes de Quebracho, nos condenan a todos.